Estados Unidos responde y dice estar listo para ir a la guerra contra Corea del Norte esta misma noche, si así lo quisieran los coreanos. La respuesta a Pyongyang se dio en el marco de las amenazas de Kim Yo-chong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, cuando ella condenara los ejercicios militares que se estaban llevando a cabo en Corea del Sur en coordinación con Estados Unidos. El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió a Corea del Norte que las fuerzas estadounidenses están listas para luchar esta misma noche, luego de que Pyongyang condenara los ejercicios militares que se estaban llevando a cabo en Corea del Sur. Las fuerzas de Estados Unidos y Sur Corea han reanudado los ejercicios militares después de tenerlos frenados hace más de un año por precauciones sobre el coronavirus.